Laura. Laura, que significa inmortalidad. Por Dios, eso no es como mucho peso para una niña tan chiquita. Es que yo sí necesito saber por qué la niña no llora desde que nació. ¿Será que Laura entonces está guardando las lágrimas para cuando haya una tragedia? Esa muchachita es muy rara. ¿Vos no has pensado en dejarla en un orfanato? Es que yo no sé qué es lo que tiene esa niña en la cabeza. Habla sola, no tiene amigos, come con los sirvientes y odia a los hombres. Recogida. Sos una recogida. Tu vida jamás va a ser tuya, Laura. Va a ser lo que los demás ordenen. Mírala, ¿te gusta? Jovencita, ¿no? Y como salvaje, ¿no? Pero eso con un bañito me gusta. Laura, saluda a tu futuro esposo. Se lo advierto, Laura. Si no quiere tener problemas conmigo, le va a tocar hacer todo lo que yo diga. Yo sabía que vos eras una ladrona. No, yo no soy ninguna ladrona. Yo la metí en mi pupitre para que me descubrieran a mí. Pero yo la descubrí primero. Laura, ¿usted qué hace acá mezclándose con la servidumbre? Y usted, Berenice, ¿a qué aprendas? Doña Maruja, todo esto es mi culpa. Si quiere, quíteme a mí la comida por una semana, por todo el tiempo que usted quiera, pero no se la quite a ella, castígueme a mí. No se preocupe, mija. Para usted también hay. ¿Vos querés ser maestra? Ay, pues no particularmente, es que mi familia lo necesita, no ve que mi mamá es viuda y está ya sosteniendo a mis dos hermanitos. Es que yo no sé escribir. ¿No sabes escribir? ¿A usted le cree cuento ella que nació virtuosa? Pues yo no sé para qué nació, pero ella se está sacrificando por nosotros y eso se lo vamos a agradecer toda la vida. Pues yo haría lo mismo si me consiguiera un marido bien rico, pero viendo en esta posilga, mamá. Saluden pues a la nueva profesora Laura Montoya. Pero salúdenla pues, a ver, se ganó la beca. Yo sé que usted no quería ser profesora, pero recuerde una cosa. Los mejores maestros no son los que más enseñan, sino los que más aprenden de sus alumnos. Prométame que usted va a mandar a la escuela más alejada y más necesitada de todo Antioquia. Sí, pero yo no he podido entender. Si es que usted es muy avispada, muy boba. Es que, niña, no basta con sumar y restar bien como los hombres. Hay que aprender a ser solidarias y ayudar al prójimo. El colegio se cierra. El alcalde reunió las firmas de las familias más importantes del pueblo para que el gobernador las saque usted cuanto antes de aquí. Tenemos que irse acá porque nos van a matar. Se apunta a estallar una guerra. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. ¿Y vos no te querés enamorar? ¿Tener algún amor? Es que si es por eso, yo ya tengo un amor. Te presento a mi adoración, a lo que yo más amo en esta vida. Mi hermanito. No te vas a ir de este mundo sin antes haber sabido lo que es el amor. Es que yo ya tengo trazado mi camino, Victoria. Y no pienso distraerme. Dios tiene unos planes para mí. Y a mí me da miedo que usted termine por desviarme del camino. Lo que no estoy de acuerdo es en que estés buscando la perfección y estar libre de pecado como los santos. Decime qué tiene de malo ser simplemente un ser humano. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Pero es que a mí me gusta servirle a él. ¿Yo qué hago si yo quiero? Nunca había visto una mujer pues tan joven y tan altanera. La mujer, al fin y al cabo, ¿quién le va a temer a eso? Pero si yo fuera hombre, yo sería como aventurero, como expedicionario. No, pero es que no hace falta ser hombre para medírsele a eso. Ah, no, entonces, ¿qué se necesita? Berraquera. Y vos sí que tenés de eso bastante. ¿Vos seguís con las visiones y con los sueños? Es que nunca paran, padre. Y esas revelaciones extrañas, lo único que hacen es como ponerme más sensible con el dolor de todo el mundo. En este pueblo tan supersticioso puede ser una tragedia. ¿Dónde está su marido que necesito preguntarle por qué escribió todas estas barbaridades de mí? Porque son verdad. ¿Dónde está aquí Laura? Soy yo, Victoria. Es la amenaza del diablo. ¿Vos sí estás segura que a vos te habló Dios y no el diablo? A los dos los he oído, porque los dos me han hablado. Por eso sé cuál es la diferencia. ¿Usted cree que Laura Montoya sea una beata del diablo? No sé, pero una cosa estoy seguro. No puede ser que una mujer sepa más de Dios que cualquiera de nosotros. Sí, tienes que escribir todo lo que te pasa. Los sueños, la
las visiones, lo que vas a hacer en tu vida. Porque el día de mañana va a haber gente que va a leer eso. Y va a entender la verdadera vocación de alguien que fue llamado por el Señor. Señal.